Hola a todos, gracias por visitar mi canal Crochet for Baby. Esta ocasión les traigo cómo hacer este gorrito, pero en un tamaño más grande. Este gorrito lo hicimos con la puntada frijol y lo hicimos para un bebé de 0 a 3 meses. Hoy lo vamos a hacer para un niño de 6 a 12 meses, ya que me han pedido mucha gente cómo hacerlo, así es que yo con gusto les estoy complaciendo en hacérselo este más grande. Lo primero que vamos a hacer es nuestro resorte, que es esta parte aquí. Yo aquí ya tengo uno hecho, me mide 16 pulgadas y hice 100 hileras de este punto que está aquí, que es el mismo que yo les he enseñado en todos mis videos de gorro. Ahí está. Ustedes les recomiendo que se lo midan alrededor de su niño para que se aseguren que les quede. Yo me estoy basando nada más en información que he leído, que recomiendan que esta parte para un niño de 6 a 12 meses sea entre 16 y 17 pulgadas. Pues bueno, yo el mío lo estoy haciendo de 16 pulgadas. Pues bueno, sin más que decir, comenzamos. Ok, para hacer nuestro resorte, les voy a mostrar cómo lo hago. Vamos a montar 5 cadenas y en la segunda cadena después del gancho vamos a hacer un punto deslizado en la siguiente cadena, punto deslizado en la siguiente y punto deslizado en la última cadena. Ahí está. Vamos a hacer una cadena, vamos a girar y de nuevo vamos a agarrar la barrita de atrás de esta cadena. So, vamos a hacer un punto deslizado, la barrita de atrás de esta otra cadena, punto deslizado y de nuevo. Ustedes pueden usar cualquier otro tipo de resorte, el que ustedes quieran usar, no importa, no es necesario usar el mío, pero a mí me encanta este resorte porque es elástico, no se estira. Cuando uno lo jala, regresa a su forma. Por eso me gusta hacer este tipo de resorte. Pero ustedes lo pueden hacer con el estilo que ustedes quieran. Ok, así van a continuar. Es el mismo resorte que les he mostrado en todos mis gorros. Así es que punto deslizado en todo esto. Ustedes van a hacer hasta que tengan el tamaño deseado. Recuerden, mídanselo alrededor de la cabecita de su niño y basado en eso vamos a hacer el gorrito para un niño más grande. Ahí está, punto deslizado, así. Ok, bueno, yo ya tengo el mío listo, aquí está. Como les dije, me mide 16 pulgadas y ahora lo que vamos a hacer es vamos a unirnos los dos lados. Y para hacer eso, acuérdense, meto mi gancho aquí en el primer punto, jalo esta lazada, la voy a introducir aquí al frente, voy a jalar estos dos y voy a hacer una cadena. De nuevo voy a meter mi gancho en el mismo espacio, voy a buscar la lazada de la primera cadena, pero la lazada de atrás de este punto. Y hago un punto deslizado. Ahí está el primero. El segundo, meto mi gancho aquí en el segundo punto. Busco la segunda cadena de atrás. Y punto deslizado. En el tercero. Y busco mi tercer punto aquí. Y punto deslizado. Y aquí en el cuarto, es el último. De nuevo, lo mismo. Meto mi gancho y punto deslizado. Ahí está. Y aquí ya estamos unidos. Ok. El siguiente paso, vamos a hacer una cadena. Vamos a girar. Esta parte ya es nuestra parte de atrás y este es nuestro frente. Ok. Les muestro el siguiente paso. Ok, ya que tenemos nuestro resorte unido, hoy lo que vamos a hacer es, hicimos una cadena y vamos a hacer punto bajos por todas estas puntadas que se ven aquí que resaltan. En cada uno de estos vamos a hacer nuestro punto bajo, comenzando con este primero aquí. Si ustedes pueden ver, aquí arriba se ve como que está este punto aquí, esta parte ahí y esta parte aquí. Si ustedes meten el gancho ahí, sale una puntada y ahí vamos a hacer punto bajo,
Nos saltamos en el siguiente. Ahí está. Y punto bajo. Punto bajo en el siguiente. Ahí está. Y así vamos a continuar por todos estos puntos. En cada uno de estos vamos a hacer, aquí, en cada uno de estos vamos a hacer un punto bajo. Continúen así y les muestro lo que es el siguiente paso cuando ya lleguemos aquí. Ok, llegué aquí al final de esta hilera de puntos bajos. Ahora me voy a unir al principio con un punto deslizado y hago una cadena. Ahora vamos a trabajar nuestra primera hilera de punto frijol. Y para hacer eso, el primer punto lo vamos a hacer en este huequito que se mira justamente donde hicimos el punto deslizado. Aquí, allí en nuestro primer punto bajo. Ahí voy a meter mi gancho, voy a jalar una lazada, cargo mi gancho, jalo una lazada, cargo mi gancho, jalo una lazada y cierro con una cadena al final. Luego me salto un punto bajo y en el siguiente voy a hacer otro punto frijol. Jalo una lazada, cargo mi gancho, jalo una lazada, cargo mi gancho, jalo una lazada y cierro con una cadena al final. Luego lo mismo, me salto un punto bajo y en el siguiente meto mi gancho, jalo una lazada, cargo mi gancho, jalo una lazada, cargo mi gancho, jalo una lazada, cargo mi gancho y cierro con una cadena al final. Otra vez más, me salto uno y en el siguiente meto mi gancho, jalo una lazada, cargo mi gancho, jalo una lazada, cargo mi gancho, jalo una lazada y cierro con una cadena al final. Otra vez más, me salto un punto bajo y en el siguiente meto mi gancho, jalo una lazada, cargo mi gancho, jalo una lazada, cargo mi gancho, jalo una lazada y cierro con una cadena al final. Así van a continuar ustedes por toda esta hilera y nos vemos al final para mostrarle cuál es el siguiente paso. Ok, llegué aquí al final de esta primera hilera de punto frijol. Tengo 25 puntadas de frijol. Aquí creo que no sería una mala idea de medírselo alrededor de su niño porque esta puntada tiende a ser un poquito tiesa. Ok, so asegúrense que les quede, pero yo me salieron 25 puntos frijol. Pues bueno, lo siguiente, para la siguiente hilera vamos a hacer lo mismo, punto frijol. Aquí no nos vamos a unir con punto deslizado ni nada, nos vamos a unir inmediatamente aquí donde hicimos este primer punto frijol, aquí arriba, como pueden ver, ahí está esta puntada y ahí vamos a trabajar nuestro punto frijol. No nos vamos a unir, no es nada, es una hilera corrida, que vamos a nada más continuar de esta manera por todo alrededor haciendo hileras hasta que tengamos el tamaño del gorrito que nosotros querramos. Aquí vamos a unirnos de esta manera, así es que nada más asegúrense de que tengan el tamaño de esta parte porque vamos a cerrar la coronilla de una manera muy fácil. Ok, pues bueno, continuemos con la segunda hilera. Ya que nos hemos unido ahí con un punto frijol, ahora vamos a hacer otro punto frijol en medio de estos dos que están aquí. Acuérdense, hay dos huequitos, vamos a hacerlo en este aquí. Vamos a meter el gancho, jalamos lazada y otra lazada. Y cerramos con una cadena. De nuevo, esta me queda un poco floja. La voy a hacer de nuevo, meto mi gancho. Y ahí está, y cierro una cadena. De nuevo, en el siguiente, en medio de estos dos, aquí voy a meter mi gancho en este huequito y voy a hacer mi siguiente punto frijol. Ahí está, y en el siguiente, ya saben, en este aquí. Así vamos a continuar hasta que lleguemos al tamaño deseado. Ustedes continúen haciendo hileras. Yo ya les voy a decir cuántas hileras hice para este gorrito.
Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Y después hicimos 3 hileras de disminución. ¿Ok? Son 14 hileras o el tamaño que ustedes necesiten para el tamaño de su niño. Pues bueno, vamos a continuar de esta manera y nos vemos ya cuando tengamos ya casi terminado nuestro gorro. Pues bueno, como pueden ver, ya llegué a mi última hilera. Tengo 14 hileras y me miden mi gorro. Este, más o menos, es un poquito más de 6 pulgadas. Así es que ustedes lo hacen del tamaño que ustedes deseen. Aquí, yo aquí ya lo voy a cerrar. Este, también queda muy bonito si lo hacen un poquito más largo y esta parte aquí lo doblan. Para que tal vez les pueda durar un poquito más. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es, yo aquí conté las hileras de este lado, de este lado, conté aquí las hileras de este lado también, y tengo 14 exactamente, so aquí es donde comencé mi primera hilera. Aquí vamos a unirnos con un punto deslizado, ahí está, vamos a hacer una cadena, y ahora vamos a hacer una hilera de reducción. Y la hilera de reducción se hace de esta manera. Vamos a meter el gancho, jalamos una lazada, metemos el gancho en el siguiente espacio, espacio, jalamos una lazada y cerramos. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto bajo normal, pero en los dos siguientes, que son estos dos aquí, vamos a hacer una reducción de esta manera. Así vamos a continuar alternándonos, haciendo un punto bajo normal y un punto de reducción por todo alrededor. Nos vemos aquí al principio para mostrarles lo que tenemos que hacer en el siguiente paso. Llegué aquí casi al final, me hace falta hacer un punto, pero como es un punto de reducción, nada más voy a meter mi gancho y voy a meter mi gancho en el siguiente espacio, que es este, y voy a hacer mi punto de reducción. En la segunda hilera de reducción vamos a continuar, no nos vamos a unir con un punto deslizado, nada más hacemos una hilera corrida por todo alrededor de puntos bajos. Así es que en puntos bajos en cada punto de esto, así como estoy haciendo yo. Ok, hagamos esto y cuando ya terminemos, que lleguemos a donde comenzamos a hacer los puntos bajos, por acá, les muestro cuál es el siguiente paso. Pues bueno, aquí está nuestro gorrito terminado, como pueden ver, ahí está, queda muy lindo. Este, asegúrense otra vez de que este, el resorte se lo midan alrededor de la cabecita de su niño para asegurarse de que le quede. Y así es como se mira, ya terminado, miren qué hermoso quedó. Esto, el pompón es opcional, ustedes pueden ponerle lo que quieran o dejarlo así. Pues bueno, gracias por ver mi video, gracias por seguir mi canal y nos vemos en el próximo. ¡Saludos!